Bienvenido a una nueva sección de Paranoias, Fran López, Sociedad Limitada. Pues resulta que he estado 2 semanas fuera de servicio porque vinieron, como todos los años, por esta fecha se han adelantado, a lo mejor que han permitido que vaya en verano a la fiesta. Todos los veranos vienen un par de médicos o lo que sea. Esta vez ha venido una cantarrana y un cantarrano. Y conforme los vi a la puerta, le cerré el portazo y dejé que le llamaran a la Guardia Civil. Cuando llamaron a la Guardia Civil, uno de ellos era jovencillo y no sabía muy bien qué hacer, estaba más que inspeccionando todo lo que tenía aquí. Aquí tengo muchos elementos, todos los que me conocen saben que tengo órganos, baterías, bajos, vídeos, grabadoras, radios, prismáticos, música original, toda. No quiero nada ilegal en mi casa, nada ilegal. Vaya, es que ni edad ilegal. A mí edad legal sí, pero edad ilegal no. Para que entendamos el chiste. El caso es que esta gente vino con la Guardia Civil, lo dejé pasar para que vieran el trabajo que estaba haciendo yo en YouTube. Esto va a ser parte del trabajo de YouTube, porque ya he hecho un vídeo para que veáis más o menos una cosa que grabé en el servidor de Musky. Un gran amigo mío, lo tengo en Skype, lo que pasa es que el hombre no se conecta últimamente mucho y no habla y no quiere hablar mucho. No sé por qué será. A ver si resisto la pantalla de alguna manera. No me deja. Este formato era. Esta imagen era. Esta imagen era. Archivo, no lo pone por aquí. Debería ponerlo en propiedades, ¿no? El formato de la imagen. No. A ver. Problemas técnicos de última hora. Resolución de pantalla. 1600 por 1900. Yo utilizo la 1380. 1380 por 768, exactamente. Aplicar. Conservar cambio. Y resizamos. Gente. Ole, es que lo que es lo que es. La memoria es lo que es memoria. Ya se me están pasando los efectos que me han dado en las pastillas y demás. Bueno, el caso es que vinieron a detenerme, entraron al Guardia Civil. Este jovencillo se dedicó a observar lo que tenía por aquí. El otro lo conozco de toda la vida, un gran amigo mío. No voy a mencionar, es un cazador y para mí los cazadores son gente digna de confianza, porque yo soy un gran cazador sin escopeta. No sé si tengo derecho por estar diagnosticado a tener una escopeta o no, pero mi hermano perdió el derecho a tener la escopeta de mi abuelo y eso no se lo perdonaré en la vida. La de mi tío Adolfo la podíamos tener también. El caso es que los metí aquí para adentro, estábamos en un streaming grabando, ellos por su cuenta y yo por la mía. Y algunos amigos míos estaban viendo cómo no se hacía un streaming. Y bueno, los metí para adentro, se hartaron de reír
Y mis colegas, claro, esta gente empezó a darme la cháchara, el otro, ya lo que me cabreó es que en vez de, como médico, en vez de quedarse mirando y observándome a mí, fue a investigar qué tenía yo en mi otro cuarto, ahí es cuando me levanté y dije, señor, esto es un streaming. Y los dos guardias civiles cogieron y se dijeron, no, si es un streaming, no, no pasa nada. El otro salió pitando y me fui para la señora y le dije, señora, cuando la vea en Motril, le va a ver usted lo que es un caballero y le voy a invitar a un café. Y ahí los dejé. El caso es que han avisado a mi madre de que si no me llevaba a Motril, me iban a detener en cualquier lado de mala manera. Y yo he accedido y me he metido en Motril. Y ahí yo creo que estoy hablando las cosas bastante correctas. Y ahí me sedaron como un puto perro, pero primero la lié. La lié como la tiene que liar cualquier humano. Porque un tío con 18 años, como tenía yo, con 18 años, recién venido de la mili, con dinero de sobra para comerse el mundo y comprarse un piso y echarse una novia y empezar una finca y hacer lo que sea. No, yo fui a ayudar a mi hermano a casarlo, que era el mayor, y a quitármelo del medio. Y él que me lo ha pagado con disgustos, con malos tratos, con denuncias que he tenido que ponerle órdenes de alejamiento y ahora no sé más que hacer papeles con que digan que soy esquizofrénico. Esquizofrénico no soy porque yo no reconozco que soy esquizofrénico y hasta que uno no reconoce que es esquizofrénico, no es esquizofrénico. Punto. Pelota. El diagnóstico que, bueno, yo estaba trabajando con el peque. Esa mañana mi padre estaba un poco bebido, borracho y sucio, y no quería ir con él, apestando, y me fui. Y como no me gustaba estar dentro de la cabina con el peque, me subí encima de la cabina. Y el humo de la máquina que echa mucho humo, cualquiera que sepa lo que es un bulldozer, me intoxicó. Cuando llegó mi padre, bajé para abajo y yo me encontraba mareado. Como militar que había sido, los chicles de nicotina dan hipo. Coño. Como militar que había sido, prefería ir a un médico que me viera y nada. Allí me metieron en una habitación, me dieron una pastilla amarilla que si tú no la lees, según los prospectos que salen todos los días en todos los anuncios de medicamentos, o lea el prospecto, en los prospectos lo dice claramente que uno no puede tomar el medicamento si no lee el prospecto. Me dieron una pastilla amarilla y ala, a San Cecilio. Y ahí el doctor Navarro y el Iniesta, el doctor Iniesta, que era el segundo del Navarro, me tuvieron toreado una semana larga o dos, no me acuerdo. Mi gran amigo Tomás, doctor Tomás, que sabe que la mayoría de las enfermedades que tienen los hijos los causan los padres, me da toda la razón. El doctor Navarro se equivocó, hizo una mala praxis médica conmigo y me ha hecho un diagnóstico con el que no me siento satisfecho. Yo todos los años me detienen desde que volví de mi cortijo. El cortijo volví porque mi hermano se empeñó en hacerle una casa a mis padres allí. Y todavía estamos viviendo aquí, como ratas, en un piso de alquiler. Voy a ir explicándolo por partes. Cuando yo estuve en el hospital esta última vez de San Cecilio, no me han dado ni una sola pastilla, solo la del insomnio, hipnóticos que se llaman. Porque el mal trago de tener que estar allí sin un hipnótico ya es para morirse. Y los médicos siguen con su diagnóstico.
Estuvieron 4 días y cuando llegó el enfermo del enfermero, que es un enfermo, que es un enfermo enfermizado que trata a los enfermos como a basura. Yo no me considero un enfermo, me considero un paciente con mucha paciencia, por cierto. Ya son 10 años de falta de respeto, de esta gordura que tengo, me la han provocado a ellos con la risperidona y mis padres con su incultura. No tengo, tengo una bicicleta y un chándal, tengo 4 ropillas porque las cuido muy bien, los calzoncillos zurcidos por mi madre, mientras cualquiera que venga aquí le cose los pantalones, lo que sea, por 5 euros mi madre. Voy a seguir con Minecraft ahora, después cuando yo me explaye. Si os parece esto aburrido, pasarlo para adelante, olvidaros de mí y no me volváis a ver la vida. Pero esto es así. Me trasladaron después de 4 días, 2 semanas enteras al Hospital Virgen de las Nieves, con doctores que no saben ni dónde tienen la cara. Bueno, sí saben, son grandes doctores, pero que a mí me han estado metiendo risperidona. No sé si me han metido aloperidol, calmante para caballos, aloperidol. Eso deja tonto el cerebro. Yo todavía tengo el cerebro atontado. Me quería poner las gafas, pero no sirve para nada. Las gafas de 5 euros de. Gafas de 5 euros de. De obra. De las que venden en la ferretería. Hay gente que estudia en el Quinquea. El que me escuche, claro. El caso es que después de 2 semanas me han soltado y he hecho ya. Este es el tercer vídeo, los otros han salido mal. Uno ha salido con el sonido malamente, el otro. El vídeo y el sonido estaban descompensados. Este es el tercero. Espero que no dejarme nada, porque esto lo estoy contando sin argumento y sin guión. Es conforme me llegan los recuerdos. Me han tenido 2 semanas drogado. Yo no creo en la droga, yo no creo en la marihuana, yo no creo en los porros. Si tengo que fumarme un porro, me lo fumo. Si tengo que fumarme un puro de marihuana, me lo fumo. Un porro de marihuana, me lo fumo. O un puro, como he tenido yo aquí guardado enfrente de la cara de mi padre, un puro de 18 papeles de marihuana, que me lo fumé. En el Atalaya, creo. Con la marihuana que le robó mi hermano Antonio a Juan, que después me vino a buscarme las purgas a mí, a Juan. Mi hermano la hace y yo la rompo. Mi hermano la hace y yo las pago. O el pobre de Miguel Alemán que murió porque estaba loco perdido. Y perdona, Felisa, que diga esto. El papi con la mierda de las drogas. Si yo llego hasta allí no hubiera ocurrido porque hubiera tirado los vasos. Hubiera dicho, vosotros de qué vais. Lo que pasa es que estaba siendo un duro y cabreado porque. Fui a entrar a coger una botella de ginebra y me di cuenta que la caja estaba vacía y que no respetaban a los rumanos. Y me pilló el rumano mirando la caja. Y estaba mirando la botella oscura para encontrar una de ginebra y vi que la caja donde siempre guardaba Santi el dinero estaba vacía. Y metí la mano a ver. Y bueno, no, no, no le tengo respeto, no hay dinero ahí. Y yo seguí buscando y me pilló. Y bueno, yo con ese rumano ya he quedado de puta madre porque sabe que no soy ningún ladrón. Yo no he robado nunca más que por necesidad. Yoda, ayúdame. Cuando
Cuando me han echado esta tarde, gracias a un enfermero que ha tenido mucha paciencia y yo más con él explicándole una y otra vez que llamara y llamara y llamara y llamara, que casi me quedo otro día más encerrado allí. Me han traído para acá y he llegado a la casa hecho polvo. Me duele la cabeza. No tengo cuerpo. Ahora mismo estoy extrañido. No puedo casi ni abrir los ojos. Me duelen los brazos, las piernas, las camas son insoportables. La amistad de allí sí hay algunas buenas y otras malas. Y he tenido que pegarle 8 hostias a un chaval que lo siento mucho, pero es que ya me se fue ya cuando un tema te lo roza. Yo, con 18 años, con una intoxicación de humo, por una intoxicación de humo que me deriven al doctor Navarro y que me ponga esquizoafectivo por una intoxicación de humo. Él no lo sabía, yo no lo sabía, yo me he dado cuenta con los años. ¿Por qué no lo hablamos y me lo quitáis ya y me quitáis el diagnóstico y dejáis de buscarme y yo de dejar de tomar respiridona? Que yo con una pastilla de la atención y una pastilla de la atención y una pastilla de dormir de un hipnótico duermo perfectamente. Y además, da igual que es más o menos los mismos conceptos básicos, no sé mucho de química, pero mirando los dibujos, es básicamente solo que la respiridona tiene un gen ahí o una rayita que dice que es el gen del suicidio. Gen del suicidio, qué dolor hay. Yo he sido militar y yo fui por lo que fui. Y si no hubieran matado, hubiera venido en una caja de pino con honores y una bandera que tendría mi madre, supongo yo, o a lo mejor demasiado americanada. O una medallita amarilla o roja, a ver, ¿sabes tú? Vamos a jugar Minecraft. ...25/4/2015... ...las 2:04. ...las 2:04. Android va con Windows. Normal. Google Chrome sincroniza con Android. Estoy deseando pillar unos 20 euros para comprar un original. Yo quiero un Mojang original. Por favor, yo quiero tener mi Mojang original. Para poder tener mi PJ a mi gusto. Para que me puedan grabar mis colegas y mi colega Pugu. Que le da vergüenza. Ya me lo ha dicho. No es que le dé vergüenza, es que no puede hacer una cosa original si no... Soy pobre que la rata y todo esto que me ocurre que...